Pájaro soñador. Oye, Sanem, ¿qué haces por aquí? ¿Por qué no fuiste a tu casa? No pude. Resulta que tu Bambi bebió tanto té que tuve que lavar muchos vasos. ¿Seguro que no se quedó con sed? Por lo visto, no te cayó bien. ¿A mí? Claro que no, ¿por qué lo dices? Y es adorable. Parece que estás vuelto loco por ella. ¿Qué haces, Sanem? Alargar el trayecto para hablar un poco más sobre tu Bambi. Sanem, no tengo por qué darte explicaciones, pero para que te quedes tranquila, te diré que Gamsé es solo una buena amiga. La conozco desde niño y nunca ha pasado nada. Bueno, pues amigos, hay muchas clases, ¿verdad? Pero ustedes fueron a acampar en caravanas, Jan. Bueno, te diré la verdad. No entiendo por qué te molesta tanto. ¿Eh? Sigamos con lo mismo. Así también podré enfadarme porque no entiendo a qué se deben tantas preguntas. No, tú nunca te enfadas. Siempre estás tranquilo y guapo para que las mujeres corran detrás de ti. Sanem, ya basta, detente. Tocaste todos los botones. Tengo que irme al concierto. Oh, el concierto. No vayas a perder la oportunidad de ir a coquetear allá también. ¿Cómo que coquetear? ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Dijiste que era la primera vez, Jan, que le abrías tu corazón a una mujer. No era verdad. Me mentiste. Sanem, es mejor que no me presiones. ¿No es verdad? No, no es verdad. Y perdón, ¿no fuiste tú la que le dijo a Emre en el parque de atracciones que me ibas a dejar? ¿O fui yo quien escuchó mal? No cambies el tema. Cambio el tema si me da la gana, Sanem, aunque no te guste. Cualquier mujer con la que te veo te conoce de toda la vida. Tal vez estabas demasiado ocupada. ¿Ocupada con qué? Conspirando a mis espaldas y por eso no has tenido tiempo de conocerme mejor. Piénsalo un poco. No fui yo, fue tu hermano. Pero ni siquiera me dejas explicarte. Y no me miras a los ojos, Jan. ¿Cómo iba a decirte todo eso? Es verdad, Sanem, no puedo mirarte a los ojos. ¿Y sabes por qué? Porque cuando te miro me pongo a temblar y me da miedo no poder controlarme. Ahí tienes, ya lo sabes. Oh, ¿pero qué pasa? ¿Ya se paró? Pues claro que se paró. Con tanto movimiento lo paraste. ¿Estamos atrapados? Eso parece. ¿Está y estamos atascado? Entre dos pisos. ¿Debería tener miedo? ¿Qué vamos a hacer? Si quieres tener miedo, allá tú. ¿Pueden escucharnos? ¿Por qué gritas ahora? Además, ¿qué clase de pregunta es esa? Si hay alguien, contestará, ¿no? Sanem, no hay nadie en la oficina, así que aunque grites, no nos van a oír. Da lo mismo lo mucho que te esfuerces. ¿Y qué quieres que haga? ¿Quieres que me quede callada? Pero pueden escucharnos, es lo normal. ¡Ayuda! Sanem, no grites, ¡que por favor! Nos ayude. Siento que me explotará la cabeza. ¡Ayuda! ¡Cállate! ¡Pero no presiona grites! ¡Presiona los botones, haz ahora, algo! Oye, basta, ¿quieres tranquilizarte de una vez? Ya se nos ocurrirá algo. Uf, Sanem, ¿dónde estás? Cuando me urge hablar contigo, nunca contestas el teléfono. Justo cuando necesito ayuda. Y tú con el celular apagado. ¿Qué hago? ¿Iré a verlo? ¿Qué hago? ¿Voy o no voy? Ay, ¿y ahora qué hago? Hola, Osman. Leila, ¿cómo estás? ¿Tienes chuletas de cordero? Me envió mi madre. Sí, seguro. Ahora te las preparo. Siéntate, ¿quieres un té? No tengo tiempo, solo dame la carne. Muy bien. ¿Estás bien? Te veo triste. Sí, es que discutí con Sanem. ¿Por qué escondiste el documento? ¿Sanem te lo dijo? Me lo imaginé. ¿Cómo te lo imaginaste? Es que el otro día te vi en la calle hablando con Emre y sabía que el documento había desaparecido. Así que me imaginé que tenía algo que ver con eso. Sin una razón, él no vendría. En fin. Osman, no es lo que piensas. Leila, tú no eres así. De mentirle a tu hermana y hacerle cosas a escondidas. No. No eres así. Leila, tú eres una buena persona. Y siempre lo serás. Mira, puede que te hayas enamorado, pero no dejes que el amor te ciegue.
Hola, ¿qué tal, Osman? Ah, pero la reina del hielo está aquí. ¿Veniste a congelar la carne? Hasta luego. Oh, ¿ya cásate? Leila. Olvidaste la carne. Ay, perdón, olvidé pagarte, Osman. No te preocupes, yo me arreglo con tu padre. Está bien. Hasta luego. Ay, Osman, estoy agotado. Estoy hecho añicos. Estoy muy cansado. ¿Y tú qué harás más tarde? ¿A qué hora vas a terminar, eh? Contéstame, viejo. ¿A qué hora vas a cerrar? En cuanto termine. ¿En cuanto termines? ¿Qué quieres decir? Pero si eres carnicero. Ni que estuvieras trabajando horas extras. No trabajas en una oficina. Cierra y vámonos a casa a descansar. Por favor. Y si no quieres venir, dame un paquete de albóndigas. Voy a preparar la cena y luego me acostaré a ver la televisión. Musa. Oye, sabes que no puedes quedarte para siempre, ¿verdad? ¿Qué quieres decir, Osman? ¿Cómo que no puedo vivir con ustedes? Es que no me quieren, no tengo casa. ¿A dónde voy a ir? Yo me quiero quedar con ustedes, por favor. Musafer, cada casa es un mundo. Además, lo mejor es que hagas las paces con tu madre. ¿Hablas en serio, Osman? ¿Quieres que me vaya? Y yo que pensé que éramos amigos, es verdad lo que dicen. Tus amigos están en los momentos difíciles. ¿Musa? 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 Oh, siento que me falta el aire, no puedo respirar. No te preocupes, tranquilízate. El sistema de ventilación sigue funcionando aunque el ascensor se haya parado. Sí, pero el ascensor no funciona. Si nos hubiéramos ido a tiempo, como lo hace la gente normal, no estaríamos aquí encerrados. Si estamos en esta situación, es solo por tu culpa. Yo soy muy normal. Tú eres el único anormal. Porque no te gusta escuchar lo que tienen que decirte, ¿no? Sanem, ¿puedes callarte un segundo, por favor? Perdón, no quise molestar. Ya no tengo batería. Y yo no tengo señal. No. ¿Y si salimos por esa trampilla? Como en las películas. La gente sale por esas rejillas para matar a los malos y luego tiran los cuerpos por el hueco del ascensor. ¿Nunca las viste? No me convence. No lo creo. ¿Cómo que no estás convencido? Quizá podamos salir por arriba. No lo veo posible y aunque podamos abrirla, ¿de qué nos servirá? Si quieres, ábrela. ¿Cómo piensas abrirla? Además, solo dices tonterías. Solamente por llevarle la contraria. ¡Bravo! Sanem, te comportas como una idiota. ¡Cállate, yo! ¿Ahora cómo se lo vas a explicar? Sanem, ¿estás bien? ¿Qué te pasa? A ver, contesta. Pensaba cómo abrir eso. Creo que si me subes allá, yo conseguiré abrirla. Claro que no. Ah, sí. Está bien, estás obsesionada con eso, pero haz lo que quieras, ¿de acuerdo? Te subiré por la cintura. ¿Lista? ¿Qué pasa? Disimula que estás enamorada. ¡Ay, no me hagas cosquillas! Oye, por favor, no me hagas cosquillas, solo detente. Te de la ¡Ya, basta! ¡Basta! ¡No me hagas cosquillas, detente! ¡Ya, tranquila! ¡Ya, no espera! Espera, probemos otra vez. ¡Ay, ya, ¿Está Nato, bien? No! Cálmate, no te hice nada. A ver, déjame pensar. Tal vez sería mejor que tú te subieras a mis hombros. Buena idea, me parece bien. Cuidado bien. Con el teléfono. ¿Estás lista? Nací lista. De acuerdo. Cuando quieras. Despacio. Súbete. Vamos. Me sostendré de las barras. Vamos, despacio. Primero la pierna derecha. ¿Podrías levantarme? Sanem, por favor. Ay, Jan. ¿Qué? Es que siento que me caigo. ¿Estás bien? Muy bien, arriba. Con cuidado. Pensé que pesabas un poco más. Espera, ¿qué? No puedo abrirla. ¿Qué haces? Puedes quedarte quieto un momento. Oye, no te muevas. Quieto. Tranquila, te vas a caer. Basta, Jan. ¿Qué tanto haces allá? ¡Ay, ya abrí! ¿Viste, Sanem? Está abierto. ¡Qué bien! La bajaré. Espera un momento. Voy a... Dámela. Vamos, dámela. Yo la tomo, dámela. Ya, dije que yo me haré cargo. ¿Ves algo? ¡Ay, veo algo! Pero no te muevas, por favor. No me estoy moviendo. No sé si tiene salida. Pero... A ver, gira. Gira más rápido. ¡Gira, Jan! ¿Sí? No, hacia el otro lado. ¡Ay! Bueno, ya abriste la trampilla. ¿Y ahora qué? ¡Te dije que te
¿Se puede saber qué estás haciendo, Sanem? Ya estás hablando otra vez sola. No, te lo decía a ti. No te muevas, por favor. Si hubiera una salida, ya la hubieras visto. ¿No lo crees? Tú gira. Es que necesito ver qué tanto hay arriba. A la izquierda. A la izquierda. ¡Con cuidado! Sí. Ya, no te muevas. Quédate quieto. ¡Demonios, Sanem! Estoy apoyando en la pared para no moverme. Es cierto, Jan. Me dejaste plantada. ¡Sorpresa! ¡Ay, se desmayó! ¡No puede ser! ¡Ay, ven aquí! ¡Vamos, ven! ¡Ay! Por favor. Señor Emre, ¿qué está haciendo aquí? Leila, ¿no ibas a darme tiempo? Me dijiste que no hablarías con Jan. No es lo que crees, señor Emre. Yo no iba a dárselo. Pero lo hiciste, Leila. Confié en ti. Pensé que podríamos arreglarlo. Pero tú decidiste traicionarme. Lo siento mucho, señor Emre, pero me vi obligada a hacerlo. Romy, ¿ya viste a ese tipo? ¿Obligada? ¿Y por qué te viste obligada? Leila, ¿hay algún problema? No, Romy, no pasa nada. El señor Emre es mi jefe y son asuntos del trabajo. Gracias. De acuerdo. Si quiere, podemos hablar en otro sitio. Se lo puedo explicar todo. Llevaré esto a casa y regreso. JJ, despierta, por favor. Abre los ojos. Mírame, me estoy asustando, JJ. Ay, se desmayó de lo enamorado que está. Abre los ojos, por favor. No me asustes. Despierta, por favor. Salieron a dar un paseo por el bosque. ¿Qué dices? Y les tendieron una trampa. Los metieron en un caldero. ¿Estás mirando? Y... ¿qué te pasa? Abre los ojos. Mira, soy yo. Mírame, soy Aijan. La bruja quería cocinarlos. JJ. Hasta que... Aijan. Por fin despertaste. Aijan. Aijan, cierra los ojos. Cierra tus ojos. No quiero que me veas así. Cierra los ojos. Cierra los ojos. ¿Por qué los tengo que cerrar? Ciérralos, ciérralos. Ciérralos, ciérralos. No es verdad. Ay. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Espera un momento. ¿Qué haces? Listo. Ya quedó. ¡Ya! ¡Puedes abrirlos! La verdad es que vine a darte una sorpresa, pero lo último que esperaba era que te desmayaras. Pero, Aijan, es que me asustaste de muerte, así que por supuesto que me desmayé. Ya sabes que tengo ataques de pánico. JJ, por cierto, aunque lo escondiste, lo vi todo. ¿Qué cosa? Pues el cojín que tenías ahí con mi cara... la camiseta con mi foto y la taza también. Yo creo que tuviste una alucinación, así que cuéntame, ¿a qué debo el honor de tu visita? Pues vine a... traerte un pastel. ¿Ah? Bueno, es que no había pizza en forma de corazón, así que compré un pastel. ¿Es un corazón? Antes de caerse al suelo, sí, pero ahora está aplastado. Tiene forma de hígado. Sí, parece un hígado, ¿verdad?
Pues si quieres, nos podemos comer el hígado en partes iguales. Claro. Muy bien. Perfecto. ¡Ah! ¡Ah! ¡Se me cayó el control remoto! ¡Qué tragedia estoy viviendo con las cosas de la caja! ¡Están por todos lados! Oye, mira lo que hiciste. ¿Lo ves? Te dije, pero no haces caso. Estabas empeñada en hacerlo como en las películas de acción, pero bienvenida a la realidad. Mira todo lo que conseguiste. Esta es tu obra de arte. No lo sabía. Normalmente en las películas... En las películas, tú lo has dicho. En la ficción, eso era antes. Los ascensores antiguos eran así, pero los de ahora son distintos. Así que supongo que pasaremos la noche encerrados y nos sacarán mañana por la mañana. Entonces, ¿cuántas horas pasaremos aquí? Pues bastante tiempo. No me digas. ¿Y qué haremos hasta entonces? Quizá podamos jugar algo. ¿A qué vamos a jugar? Lo mejor que podemos hacer es intentar dormir. ¿Dormir? Uh-huh. Pero estoy demasiado nerviosa. No puede ser. ¿Ya te dormiste? Despierta. Oye, no hay que dormir. Podemos hablar un rato, compartir recuerdos de la infancia. Por ejemplo, de pequeña, yo pensaba que había un tigre debajo de mi cama. Y por eso saltaba de la cama, porque tenía miedo. Me daba miedo que me colgaran los pies y que el tigre me mordiera y me arrastrara por debajo. ¿Y si te comía? Sí, me daba miedo. ¿Tienes recuerdos así? Sí, tengo varios recuerdos geniales. Recuerdo que una vez me tiré del muro del jardín con la bici y medía como 2 metros de alto. ¿Pero por qué? Había apostado con unos amigos y en aquella época valía la pena jugarse la vida por una apuesta. ¿Y ganaste? Claro que sí, gané. Pero mi padre me castigó, así que pasé un par de días encerrado en casa, aunque tuve el respeto de todos mis amigos. Así que siempre te ha gustado ganar. El pastel. Bueno, está delicioso. Me gustó. Ya tengo que irme. ¿A dónde? Esta es tu casa, JJ. Claro, es que no es mía. Es alquilada y los alquileres son bajos por aquí. La verdad, te lo digo. JJ. Oye, entiendo tu paranoia y tus preocupaciones sobre el tema del amor. Puedo entenderlo, ¿de acuerdo? Pero quiero que sepas que en el fondo somos iguales. Quizá lo más fácil es que estemos juntos, JJ. ¿Eso crees? He conseguido escapar de todo esto hasta ahora y no me ha ido nada mal. Ven acá, tonto. Tienes la boca llena de chocolate. Sería bueno saber si funcionaría. Ajá, ¿qué haces? Espera, yo también te voy a limpiar porque tienes toda la cara llena de chocolate. ¡Calladita! ¿Ya me lo quitaste? Pero lo cierto es que no me gustan las relaciones empalagosas. Yo prefiero las relaciones normales. ¿Ya sabes las relaciones normales? ¿Las relaciones entre dos personas? ¿Relaciones? No quiero nada de relaciones, nada de eso. No quiero saber nada de relaciones en este momento de mi vida. Por favor, JJ. No. ¡JJ! Primero seamos amigos. Empecemos por forjar una amistad sólida. Y el resto ya se verá después. Así no nos estresaremos, ni nos agobiamos, ni nada de eso. Todo saldrá más natural. ¿Quieres eso? No me parece mala idea, ¿de acuerdo? Acepto el trato. Dame 5. ¿De acuerdo? Pues ya me voy. No, yo me voy. Claro, era una broma, ya lo sé. Te acompaño a la puerta. Hablamos luego. Espera,
te abriré la puerta. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Llámame. Sí. Sí. Arroz. Si Sanem no hubiera encontrado los documentos, ¿no se lo hubieras dicho a mi hermano? Claro, se lo prometí y quería respetar mi palabra. Pero no podía arriesgarme a perder a mi hermana por ello. Hiciste bien. Al menos uno de los dos aún tiene un hermano. Yo solo intenté hacer lo correcto. Por favor, señor Emre. Créame, nunca haría nada para perjudicarlo. Sé que le está pasando muy mal, que su vida está de cabeza, pero usted no era así. No hacía este tipo de cosas, aunque también le digo que no creo que se merezca esto. Sécate las lágrimas. Por favor, perdóneme. Tranquila. No me gusta verte así. Por favor, cuéntele la verdad a su hermano. Reconozca todo lo que ha hecho. Será una conversación difícil, pero creo que el señor ya lo entenderá. El primer álbum fue el mejor, ¿no crees? El que más me gusta a mí es ese álbum acústico que grabaron. Ese, entre todos, es mi favorito. Creo que tenía ese CD, pero la verdad creo que lo perdí. Yo aún tengo los míos. Si quieres, te los presto. Tengo que levantarme. Ay, se me están durmiendo los pies. Sanem, te pido disculpas. ¿En serio? Porque lo sé todo. ¿Y qué es todo? El documento de la sociedad tendría que haber estado en la carpeta cuando me la diste. Pero por alguna razón estaba vacía. No fue tu culpa. La fiesta de cumpleaños, el regalo, lo sé todo. Pero me dijeron que tú organizaste la fiesta. Lo sé, Sanem. Pensé que tú la habías organizado. Y me ilusioné. Me puse muy contenta, creí que me perdonabas. Ya sé que es imposible eso. Pero aún tenía esa esperanza. Y me alegré. Yo intenté explicarte la situación. Lo sé, al menos lo intentaste. No quise escucharte, lo siento. Es mi culpa. No llores, por favor, no pasa nada. Oye, se acabó. Todo eso pertenece al pasado, ¿de acuerdo? Vamos a olvidar todo este asunto. ¿Sabes qué me gustaría mucho? Que tú y yo volviéramos a empezar. ¿Tú crees que eso es posible? Me importas mucho, Jan. Y tú a mí también. Sanem. Dime. No confío en ti. ¿Cómo? Pero tú dijiste. Ya lo sé. Estoy consciente de lo que te dije y te juro que es verdad. Me importas mucho. Y también te quiero pedir perdón por no haberte escuchado. Podemos empezar desde cero. Pero
solo como amigos. Sanem, no puedo confiar en ti. Al menos como pareja, no puedo abrirte mi corazón así de fácil de nuevo. Es difícil. Lo entiendo. Pero me gustaría tenerte como amiga. Podemos ser amigos. Este tiempo sin hablarte, sin escuchar tu voz, fueron para mí como toda una eternidad. Y que pueda hablarte como ahora se había convertido en una especie de sueño. ¿En un ascensor, Sanem? Ay, no así. Pero siendo honesta, con él... ascensor o sin él, da igual. Pues entonces, no seremos pareja, pero tu amistad es muy importante para mí. Quedemos como amigos. Como amigos. ¿Qué pasa? Por fin se mueve. Vamos a salir, ¿no? Eso espero. Señor Jan, ¿se habían quedado encerrados? Así es. Trabajamos hasta muy tarde y creímos que ya no había nadie en el edificio. Tuve que salir y por eso no los escuché. Está bien. Vi la luz de la alarma hace un momento. Genial. Muchas gracias. Lo siento, señor Jan. No pasa nada. Pero mañana llamamos a los de mantenimiento para que revisen bien todo este ascensor. Por supuesto, señor Jan. Lamento el incidente. Tranquilo, no pasa nada. Al principio pasé un poco de miedo. Sí. Pero luego me acostumbré. Sí. Si hubiéramos podido abrir la trampilla, habríamos salido sin problemas. Sí, exacto. Eso es lo que tienen estos viejos ascensores. Señor Jan, ¿van a salir? Sí. Supongo que te gustó estar ahí adentro conmigo. Fue difícil, sobre todo si tienes claustrofobia. Uy. ¿Qué pasa? Ya es casi medianoche. Aija no responde el teléfono. ¿Y ahora qué voy a hacer? Cuando llegues y llames a la puerta, la despertarás. No lo creo. Tiene el sueño muy profundo. Da igual que la llame. Si quieres, puedo llevarte a tu casa. ¿Tienes llave? Así es, pero les dije a mis padres que me quedaría con Aihan. Si me oyen a estas horas, pensarán cualquier cosa. ¿Qué se te ocurre? Honestamente no lo sé, porque yo no descompuse el ascensor. No funcionaba correctamente. Nos pusimos a apretar los botones y nos quedamos atrapados. Como quieras. ¿Cómo es posible? No puedo creerlo y además te ríes de mí. ¿Por qué? Llévame a un hotel. ¿Ni siquiera un té antes? Ah, claro que no. No como lo piensas. Hay un hotel que está en la otra calle. Déjame allí. Así yo podría dormir esta tarde y de esa forma llegaré a la oficina. Temprano. Mejor quédate en mi casa. ¿Tu casa? Oh, ¿y por qué tu casa? Oh. ¿Qué quiere decir eso? No te oigo. ¿Qué te pasa? No puedo ir a tu casa. ¿Y eso por qué? No quisiera molestarte. Bueno, ¿sabes qué? Ya veré qué hay. Oye, Sanem, vámonos, no hagas tonterías. ¿Sabes qué hora es? Ya, súbete. ¿Seguro que sí? Pues insistes. Ya lo sabía. Estoy muy cansada, ¿tú no? Yo tengo hambre, ¿y tú? Sí, yo también.
pero es muy tarde para comer. ¿Y quién lo dice? Esas son normas anticuadas. A esta hora se come, a esta hora no. ¿Y en qué siglo vives? Tienes razón. ¿Eh? Podemos ver qué hay para comer. No, mejor déjalo. Tú no entres a la cocina. Mejor pidamos algo. ¿Pedir comida ahora? Sí, para que no cocinemos. Pues, ¿pedimos una pizza? ¿Segura? ¿No crees que la pizza es un poco pesada para comer a estas horas? Entonces, ajá. Pasta con queso. Eso es casi lo mismo que comer pizza, ¿no crees? Después dormiremos mal y nos costará trabajo digerir toda la comida. Yo tengo el estómago casi de acero, pero no sé tú. Por favor, tú comerías hasta piedras, estoy segura. ¿Y si pedimos una sopa? Creo que a esta hora sería una opción mucho mejor. ¿Una sopa? Sí. Cuando llegue eso estará muy frío. Ah. Una pasta. ¿Quieres pasta? Sopa no. Prefiero... Antes de discutir, primero veamos si hay algo abierto aún. A ver qué encontramos abierto a estas horas. Veamos. Cerrado, cerrado, cerrado. Y este también. Todos están cerrados. Te lo estaba diciendo, que no valía la pena discutir. Solo queda un sitio. El de ahí. Ese está bien. Tiene algunas cosas muy ricas. Pide. Llama, anda, llama. Está bien. Llama. Querías pizza, pero estos sándwiches son bastante parecidos. Fíjate en la cantidad de carbohidratos que tienen. Está delicioso. Sí. Por cierto, muy buena idea la de preparar el té. Pensé que el té nos vendría bien a los dos. Claro que sí. ¿Quieres más? Dime. ¿Lo vas a preparar? Sí, tú lo traes. Quería tomarme otro vaso de té, pero tengo mucho sueño. Es mejor que no tome más. Claro, ya no tomes más si tienes sueño. Ahora a la cama. Anda. Somos amigos, ¿recuerdas? Sí, claro, eso, somos amigos. Sí, amigos. No quise decir. Claro, lo entiendo muy bien. ¿Qué? Puedo dormir en el sofá, no necesito una cama. Voy a acostarme aquí. Mira, hasta una almohada tengo, es perfecto. Aquí voy a estar muy bien. Sanem, ¿qué haces ahora? Siempre que te pones nerviosa comienzas a hacer todas estas cosas raras. Ven, tengo una habitación de invitados y puedo dejarte algo de ropa para dormir y también sábanas y almohadas. No te quedes ahí, vas a estar muy incómoda. Levántate, levántate, no te quedes aquí, vas a dormir en el sofá. Bueno, ven, ya que vamos. Insistes. Claro que insisto, ven, te acompaño a tu habitación. Toma tus cosas o haz lo que quieras. Sí, claro. Bueno, entonces tráelas. De esto se trata la amistad. Por aquí. Ya es muy tarde, no te preocupes por eso. A ver si aquí es donde tiene las camisetas para sus amiguitas. Veamos. ¿Por qué les deja camisetas? Alguna me quedará bien. Sería mejor que me criticaras en voz alta. Te escucho. Ay, lo siento. Tengo oídos. ¿Solo hay una camiseta? ¿Se las das a todas las chicas que vienen contigo? ¿Por qué inventas todas esas historias? Lo cierto es que no lo entiendo. En serio, creo que exageras. Y como todo un caballero, te traigo ropa para dormir y una sudadera. Mi preferida, por si tienes frío. Y además, un cepillo de dientes. Aquí tienes. Muchas gracias. Y si no te gusta esta almohada, hay otras dentro de aquel armario. No, así está bien. Y también tienes toallas en el baño. Ya no se me ocurre nada más. ¿Quieres otra cosa? No necesito nada más. Muy bien. Sí. Pues buenas noches. Que descanses. Que duermas bien. Igualmente. Descansa, Sanem.
Oye, tranquila, se acabó todo. Eso es cosa del pasado. ¡La vuelta! ¡No! ¡Ya te dije que te calles! Sanem, ¿qué te pasa? ¿Estás hablando sola de nuevo? Duérmete y no pienses tonterías. Tú no te metas. No sueñes con tus estupideces. Llevas puesta su camiseta. Pero duérmete, levántate temprano y vete de aquí. ¡Ay, cállate ya! Solo me preocupo por ti. Uy, me confundes mucho. No puedo dormir por tu culpa. Ay, tú eres la razón por la que no puedo dormir. Hoy es por ti. Voy a mandarle un mensaje a mi hermana. Mejor no lo hago. Mejor se lo envío a Ethan. Ay. No tiene batería. Y no traje el cargador. Puede que Jan tenga uno. Se lo pediré, no queda otra. Me da mucha vergüenza ir a su habitación. Qué mala suerte, no puede ser. ¿Jan? 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué susto! ¿Te asusté? Esto parece un déjà vu, ¿no lo crees? ¿Necesitas algo? Mira... No traje el cargador conmigo y vine a ver si tú tenías uno contigo. Ah, sí. Está allá en el cajón. Ve y tómalo. ¿Por qué lo está haciendo tan complicado? ¿Ya lo encontraste? Bravo. ¿Algo más? Si tan solo pudiera regresar el tiempo. ¿No? Buenas noches. Igualmente, descansa. ¿Cómo lo miraste? Eres una descarada. Yo no lo miré. No lo niegues. Basta. Tú no te metas. Ya deja de confundirme. A ver, no pienso preguntarle. No alcanza.